Hola, me llamo Aita, tengo 13 años y soy la hija de Gisela y soy una chica no binaria, trans no binaria. Salí del armario como trans a los 11 años y se lo conté directamente a lo... soy trans, soy chico, no concuerda con... Como que no, y así fue, se lo conté a mi madre, a mi hermano y a mi padre, como que le costó bastante y bueno, se está solucionando de momento y el siguiente día se lo conté a mi clase que soy un chico ahora y que no soy chica, que me llamo Eita y eso, se lo tomaron bastante bien, me hicieron preguntas de cómo lo supe, cuándo salí tal y cual. Y eso, mi madre empezó a buscar información de tal y cual, de las hormonas y cómo para tapar el pecho para que se vea más plano y así. Me preocupaba que no me aceptarían y que como que no... Como que dirían que era una tontería adolescente, que era una fase, que me lo dijeron, me lo dijo mi padre. De cosas que tenía que solucionar sería el conflicto que tuve y así. Para mí significa que para que la gente pudiera ver que no solo hay chico y chica y que solo es algo, ah, vale, naciste con vulva, eres chica, no. Que si alguien puede nacer con vulva y ser chico, alguien puede nacer con pene y ser chica, la verdad. Alguien puede, y da igual lo que tenga entre medio de las piernas, dice que es chica, es chica, dice que es chico, es chico, dice que es no binario, no binaria, no binario, es eso. Bigénero, eso, género fluido, eso. Da igual lo que tenga entre medio de las piernas, a nadie le importa, la verdad. Les pediría que tuvieran un poco más de conciencia y que no fueran tan ignorantes, la verdad, con este tema trans y el LGTBIQ+. Que no hicieran bromas ignorantes, la verdad. Chico. Chico así como con más masculinidad, porque cuando pregunto dónde está el baño de los chicos me dicen ¿pero el baño de los chicos? Y como me miran con cara rara, entonces como que me veo así más masculino. Así, y dibujando mangas y jugando al voleibol. Le pediría a mi padre que fuera un poco más comprensivo, pero ya lo es, pero... La transfobia, la verdad. Que cuando iba al instituto y salí como trans, uno no paraba de darme golpes en la nuca y decirme que eres chica, no eres chico, nunca vas a ser chico y todo eso, entonces, sí. Tengo una vive en Alemania y otro vive en América que también es chico trans. En teoría, si son como más mayores que yo y les pregunto cómo fue y si me podrían dar algunos consejos y eso. Y si son menores, pues le doy yo consejos, que no se preocupen, que todo va a ir bien y así. Esto pasó en un entreno de voleibol, que había un equipo de voleibol masculino, que me aceptaron, ahí me vieron como chico. Y estábamos haciendo un ejercicio que uno tenía que pasar la pelota por encima de la red y la persona que estaba al otro lado tenía que pasar la pelota entre medio de las piernas para que estemos preparados cuando venga una pelota así baja para que la podamos recibir bien. Mi hermano tira la pelota por encima de la red y me da entre medio de las piernas. Me quedé ahí pensando un buen medio minuto, unos 30 segundos, a lo cómo reacciono después de eso. Digo, va, da igual ya. Da igual, y continuamos, le pasé la pelota otra vez a mi hermano y da igual, y mi hermano se quedó ahí a lo, hostia. Se quedó ahí con cara rara. A lo, uy, si tuvieras, te dolería.
Empecé con la testosterona y los bloqueadores, empecé el día 21 de febrero de este año. El 21 de febrero de 2022, el mejor día de mi vida, vamos. Tenía muchos nervios porque no sabía qué iba a pasar y no sabía que si iba a doler o no. Me tuvieron que poner gas de la risa para que no me doliera.